A puertas de terminar este 2020 y el campeonato de la tercera división B del fútbol chileno que no se llevó a cabo durante este presente año debido a la pandemia del COVID-19, es por eso que Magic Unido, equipo que participará en este torneo, que se realizará preliminarmente en el año 2021, aclaró la situación actual del plantel y cómo estará conformado este mismo. El plantel para el año 2021 sigue siendo el mismo, el que está pronosticado para este año. Lo más probable es que haya algunas incorporaciones nuevas, digamos. Todos los jugadores que estaban a tope de edad van a poder jugar el próximo año, ya con 26 años van a poder jugar debido al tema de pandemia. Ahora, aún no se sabe nada de lo que pueda pasar el 2021, porque tenemos entendido que la pandemia sigue el próximo año, ya, y habría que ver cuáles son las condiciones y cómo se podría jugar y cómo también evolucionan los otros campeonatos. El presidente del Rojo León, de Nahuel Buta, realizó un llamado a los jóvenes nacidos en los años 2002, 2003 y 2004 a inscribirse para formar parte de los cadetes de Magic Unido para el torneo respectivo que se realizaría en el 2021. Dentro de un par de semanas nosotros ya comenzamos a entrenar con nuestros juveniles. Vamos a hacer un llamado a todos los juveniles que quieran integrar Magic Unido en grupos de 10. Se puede jugar, la ley lo permite. Y también estamos viendo la persona que va a entrenar a estos chicos, digamos, de cara al próximo año, para ver quién puede subir al primer equipo. Cabe destacar que el elenco de Magic Unido mantendrá el 100% de su plantel actual y también se espera que incorpore algunos nombres de jerarquía a su plantilla para así afrontar lo que será el campeonato de tercera división B del fútbol chileno.